necesitamos investigar todo aquello que tiene que ver con los relatos. Esto llamado para el segmento del fenómeno paranormal, entre ello en busca de la leyenda. Hoy, buscando precisamente este cerro, el Cerro de las Burras. Estamos ubicados aquí en la comunidad de La Cantera. Vamos a tratar de llegar hasta una comunidad que está aquí adelante, que se llama San Juan de la Casimira. Ahí atrás de ese cerro hay cosas muy interesantes que usted debe de conocer, y nosotros también. Vamos a llegar al lugar, vamos a sacar algunos relatos y bueno, pues esperemos de que les guste. Esto es dedicado En Busca de la Leyenda. ¿Qué significarán? ¿A ustedes se les hace un poco extraño? Sí, porque hay cuatro montículos que no son normales, están chiquitos, de qué será, algunos 10 metros de altura y unos 20 de ancho, o sea que no se ven normales, puedan ser pirámides, no sabemos, pero sí hay escalones y hay cosas así a la simple vista. Okay. Vamos, ya estamos aquí en el lugar, vamos a hacer un recorrido. Y esta banqueta baja hasta abajo y no cruza así para allá y cruza aquel arroyito hasta el otro lado. Las piedras alineadas. Creemos que hasta allá da la banqueta. Y sigue para allá también, para allá arriba. Checándole eso y está perfectamente alineada. Tiene los puntos cardinales. Mire, aquí vemos estas rocas están sembradas. Esas alguien tuvo que acomodarlas, no son normales. Aquí más adelantito vamos a ver otras cosas más interesantes todavía que esta. Era una fábrica de armas de un asentamiento grande, que precisamente en este lugar, lo que a lo mejor ustedes no se han percatado es que en el cerro de ahí enfrente, que está más grande, sí se pueden ver los árboles que están como señalando escalinatas. Y el que está hasta allá. Entonces, posiblemente quiera un asentamiento muy grande. Esto no es otra cosa más que una fábrica de armas para aquella tribu que aquí estaba, por eso las figuras. Y todos estos desechos de esta roca que era muy filosa, que se utilizaba para eso. Entre algunos caprichos de la naturaleza nos podemos encontrar con algo que esto es hecho. Aquí está, le falta una parte. Y bueno, pues podemos ver algunas rocas alineadas con lo que es la Vía Láctea y con algunas otras situaciones. Estamos en el lugar, está muy interesante. Empezamos a ver. Estos trabajos son muy, muy interesantes. Aquí está donde era parte de algún mecanismo. Y pues vamos avanzando. Bueno, estamos arriba del Cerro de la Campana. Y aquí es muy notorio encontrarnos algunas piezas que tienen que ver con la historia de hace muchísimos años. Estas eran las hachas que utilizaban nuestros antepasados, aquellos guerreros. Con esta fácilmente privaban de la vida al que se dejaba tocar en la cabeza, donde le diera. Principalmente le buscaban el cráneo para pegarle. Estas eran sus hachas. Y así, de este vuelo está pesada y así las hacían, así las cortaban. Más liviano, de como buscándole filo, y la parte donde se agarraba para hacerle así. Esta roca, este lado por ejemplo, pues no deja de ser una piedra común, pero si nos ponemos a buscarle el corazón de esta misma piedra,
ya podemos ver material de este. ¿Y qué pasa aquí? Esta está medio quebrada, donde de aquí sacaban ellos para hacer sus armas. Aquí está esta prueba. Esta es otra de las piezas que podemos encontrar de los guerreros, que este le ponían un palo y era muy fácil que se pues cazar los animales más grandes. ¿Cuánta es tú más o menos? Como del 40, 50 más o menos. ¿Y qué se cuenta? ¿De dónde era la señora? ¿Qué fue? ¿Por qué fue esto? Era de la comunidad de la cantera. La mataron, no se supo quién, pero aquí vinieron y la tiraron. Ahorita les vamos a mostrar. Justamente esta es la que en aquel tiempo sirvió como una mesa mortuoria, como si hubiese escogido el asesino. Aquí la dejó. Una persona que cuidaba sus vacas, al subirse lo más alto, empezó a percibir un olor fétido, por lo cual bajó pensando que era su vaca y descubrió a la mujer sin vida. Era la señora que se llamaba... Bueno. Desde aquellos años, esta zona se habla que ha sido visitada por el alma de esta mujer que todavía cuando encontraron a esa mujer, cuando la llevaron al panteón, la echaron unos tambos en un burro y el burro se murió de los olores que llevaba. Incluso la iban arriando el burro a pedradas desde lejos, de lo fuerte que olía. En ese tiempo no se hacían autopsias ni nada de eso. Estábamos hablando de alrededor como de los 40 más o menos, 40, 50. Esas son las historias que encierran estos lugares tan hermosos.
agarre. Este es el lugar que andábamos buscando por último, después de este recorrido. Este se llama el Cerro de la Campana. ¿Por qué el Cerro de la Campana? Acompáñenme y investiguemos por qué. Asombroso. Asombroso. Mire, tenemos registrado que se escucha entre 8 y 10 kilómetros a la redonda en la mañana, que está tranquilo. Igual ahorita en el día se escucha fácil unos 5 kilómetros a la redonda esta roca. ¿Cuántas zonas como estas? ¿Qué lugares tan preciosos? ¿Por qué a veces los descuidamos tanto y nos alejamos? Los ignoramos como si en verdad no existieran. Pero ¿sabe qué? Son verdaderos, existen y están cerquita de nosotros, son de nuestro territorio, los tenemos aquí, deberíamos de disfrutarlos. Quiero agradecerle a nuestro artista por habernos hecho el favor de acompañarnos a este recorrido. Muy bien, muchas gracias, pues bienvenidos, mi nombre es Homero Puente y gracias. Igual, por supuesto, la autoridad, que en este caso el delegado. Señor delegado, muy bonitos lugares y por aquí vamos a estar al pendiente y le agradecemos su apoyo. No, pues qué más esperamos, que nos visiten más gente. Yo pienso que son lugares muy bonitos, en lugar de ir a gastar mucho dinero de vacaciones, pues aquí y saldría barato y a disfrutar estas bellezas naturales que tenemos. Y muchas gracias por la entrevista que nos hicieron a nosotros y por difundir estas imágenes de nuestro paisaje. Y ojalá y percurra más adelante, que no pare ahí. Gracias entonces a ustedes y al tema. Mi nombre es Ezequiel Cifuentes y esto es En Busca de la Leyenda. ¡Gracias, Dios mío!